a mí el mismo Yago me dijo que Natalia había resultado el mejor negocio de su vida. Ay, Dios mío. Con decirle que ya empezó a recibir regalos muy costosos del papá de Natalia. ¿Cómo? Le di un reloj que debe valer una fortuna. Pero ¿cómo es posible que Yago se haya dejado comprar si es un muchacho de dinero? Pase, señora Amanda. Gracias, Ileana. Y siéntese, por favor. Gracias. La verdad, me extrañó su llamada y más que quisiera venir a platicar conmigo. No se preocupe, puede platicar con calma, no hay nadie en la casa. Qué bueno. Quise hablar contigo porque mi hija me contó lo que le dijiste el día que vino a ver a Yago. Ah, es por eso. No, pues ahora menos entiendo, Natalia no me creyó nada. Pero yo sí, y por eso estoy aquí. Necesito que me cuentes todo lo que sabes de Yago y de su relación con Dionisio Ferrer, el padre de Natalia. Esto queda entre nosotros, que no se lo digamos a nadie, porque ni siquiera a la policía, porque no podemos arriesgarnos a que esta información se filtre. Totalmente de acuerdo. Ok. Yo solo espero que Dios nos dé la oportunidad de poder tener pruebas para meter a esta mujer a la cárcel ya. Y la señora Soledad García se retractó y dijo que la señora Isadora no era la mujer que vio salir del hospital el día que murió el padre Baldomero. Entonces, Isadora ya quedó libre. No, señor. Van a esperar a ver si mañana puede presentarse Daniel Díaz Acosta a declarar. Y de eso va a depender que la señora Isadora salga de la delegación o vaya a la cárcel. Maldito Daniel. No sé cómo puede tener tanta suerte. Tiene más vidas que un gato. Siempre sale bien librado cuando está cerca de la muerte. Mañana voy a estar al tanto de lo que sucede en la delegación. Está bien, está bien. Pero necesito algo más. Lo que usted quiera. Ya sabe que estoy para servirle. Quiero ir a la delegación a ver a Isadora. Pero nadie debe saberlo. Así que mira, a ver a quién sobornas o lo que haces. Pero necesito ver a Isadora esta misma noche. Muy bien, don Dionisio. Yo me encargo, pero solo que tendrá que ser muy tarde en la noche. A la hora que sea. Y a mí el mismo Yago me dijo que Natalia había resultado el mejor negocio de su vida. Ay, Dios mío. Con decirle que ya empezó a recibir regalos muy costosos del papá de Natalia. ¿Cómo? Le di un reloj que debe valer una fortuna. Pero ¿cómo es posible que Yago se haya dejado comprar si es un muchacho de dinero? Alguien que puede comprarse lo que quiera sin necesidad de dejarse sobornar. Para Yago el dinero es muy importante, pero no como para sacrificarse así. Y sí, tienes razón. Ya todos sabemos que Pablo no es un albarrán. Y Mariano ya se mudó de aquí, así que la verdad, Yago no tenía ninguna necesidad de que lo comprara su suegro. Pero entonces, ¿por qué crees que lo hizo? Un día antes de que Yago decidiera casarse, el señor Dionisio vino a amenazarlo. Y bueno, Yago esa noche me dijo que no se iba a dejar amedrentar. Pero seguramente cambió de opinión porque de buenas a primeras se decidió a casarse con Natalia. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Podemos hablar con ustedes? Claro, por supuesto. Patrón, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Mejor, gracias. Qué bueno. Qué bueno. Porque otra vez la virgencita, pues, que nos hizo el milagro, ¿qué no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Que nos quieren decir algo sobre ustedes? Tal vez que se van a... Ay, no, no, señor Camila. Pues ojalá fuera eso. Entonces, perdón. Mire, lo que pasa... ¿Qué pasó? El señor Dionisio amenazó a Piedad. Y Piedad no quería venir a decírselos y yo la convencí para que viniera y se los dijera. A ver, espérame, ¿por qué te amenazó? Díselos o se los digo yo. Pues me amenazó con hacerle algo a mi Luzma. Pues yo le decía a alguien lo que yo le oía a él, que hablaba por el teléfono. ¿Y qué oíste? Todo salió perfecto. Incluso mejor que lo que yo esperaba. Así es. Camila sin sus toros y sin Daniel no va a tener más salida que venderme el rancho y olvidarse de la existencia de la malquerida. Pues eso fue lo que oí. El señor me descubrió y pues por eso me amenazó. Entonces él sembró el virus. Evidentemente, si no nos hubiera dado el brote así de la noche a la mañana. Desgraciado, porque pensó que matando todos los toros íbamos a estar forzados a vender las tierras. Oye, esto ya es inaceptable, ¿estamos de acuerdo?
Camila. ¿Daniel? Daniel. Pues es que yo tengo mucho miedo por mi Luzma. No. Si el señor Dionisio se entera que yo les dije, pues le puede hacer algo a mi niña. Piedad, tranquila. Tranquila, tranquila. No le va a pasar nada a Luzma y a ti tampoco. No te preocupes, nosotros te vamos a proteger. Pero hay que hacer algo de manera inteligente. ¿Por qué no le hablamos a Pablo para ponerlo al tanto de las cosas y pensar qué es lo que hacemos? Tranquilízate, ¿sí? Pablo, ¿puedes venir a la cabaña? Es algo importante, ven rápido, ¿sí? Gracias. Viene para acá. Hipólito, gracias por convencer a Piedad de decirnos lo que escuchó de Dionisio y las amenazas. Y Piedad, tranquilízate, de verdad. Te prometo que ni a Luzma ni a ti les va a pasar nada. Nosotros la vamos a cuidar. ¿Ya ves? Muchas gracias. Hola, Natalia, buenas tardes. ¡Ay! Doña Agustina, ¿qué tal? Rodolfo, hola. Hola, Nati. Natalia, ¿está tu mamá? No, salió desde hace rato, pero no debe tardar en regresar. Necesito hablar con ella. ¿De veras crees que no se tardará para esperarla? No, segurito. Mira, ya casi hay que servir la cena, así que yo creo que ya debe llegar. Bueno, entonces le espero. Sí, pero pase al comedor. Yo le sirvo un cafecito, un tecito, algo para esperar a mi mamá. Muchas gracias, hija. A ver, se lo sirvo. De mi corazón para llevarme a un paseo por las nubes. Así que serás un albarrán. ¿Cómo la ve? No sabe, estoy feliz, emocionadísima. Hola, Rodolfo. Buenas noches. A doña Agustina, qué sorpresa verla por aquí. ¿Qué tal, Amanda? Muy buenas noches. Mamita, doña Agustina vino a hablar contigo. Claro, dígame, ¿en qué puedo servirla? Quisiera hablar contigo a solas, si es posible, Amanda. Sí, claro que sí. Si quiere, vamos a mi recámara. Venga, por favor. Con permiso. Pase. Cuando Piedad me entregó ese pasaporte, fue cuando me di cuenta que lo que tú me habías dicho y lo que me había contado Camila podía ser verdad. Pero aún tengo mis dudas. Me niego a creerlo. Es que no puede ser que Dionisio me haya engañado de esa manera. Es que no es culpa suya, doña Agustina. Dionisio tiene ese poder, ese don de engañar a todos, de hacerles creer que es un hombre honesto, recto y sobre todo protector. Pero está muy lejos de serlo. Por favor, Amanda, necesito que me digas cómo fue que te diste cuenta que Dionisio usaba otro nombre. Encontré sus pasaportes. Sin querer, tiré un portafolio que estaba en su despacho. Y ahí estaban 5 o 6 pasaportes, todos con un nombre distinto, pero con la misma fotografía, la de Dionisio. O bueno, Héctor, que era como yo lo conocía. ¿Dices que un portafolios? Sí, uno de piel color negro. Ese fue el único día que lo vi abierto. Ahora entiendo por qué siempre lo mantenía con llave. No sé si es el mismo, pero ¿él trae uno con él? Doña Agustina, tenga mucho cuidado, por favor. Es que si Dionisio sabe que usted sospecha de él, no se va a quedar tranquilo. Es capaz de cualquier cosa. Pues, ¿por qué fuiste a arreglar la recámara que era de Pablo y de Luzma? Porque a mi hija y Pablo, pues, van a regresar al rancho. Si no es kermés, esos van y vienen al rancho cuando quieren. ¿Y ahora por qué? Ah, no te estés riendo de esas cosas que son muy delicadas. Se lo digo. Sí, señor. ¿Y la señora Agustina? Salió, pero no dijo a dónde. ¿Se fue sola? No. Le pidió al Rodolfo, pues, que la llevara. Está bien, sírveme de cenar, que tengo que volver a salir. Sí, señor. ¡Córrele a avisar a la señora Camila que ya llegó el señor Dionisio! ¿Qué? ¡Órale! ¡Haz lo que te digo! ¡Córrele, lo que digo! ¡Ya! ¡Córrele! No te preocupes, Amanda. Él no sabe nada. Gracias por contarme todo esto y por escucharme. Sé que nunca hemos sido amigas, pero ahora nos une algo muy fuerte. De alguna forma, las dos hemos sido víctimas de ese hombre. Y yo sé lo que es vivir con él, caer en su juego, ser seducida por sus encantos y... Créame que la entiendo mejor que nadie. Lo sé.
Y creo que te debo una disculpa por haberme portado tan mal contigo cuando Camila me dijo toda la verdad. No, no se disculpe. Usted creía en él. Era lógico que ante sus ojos los demás éramos los malos de la historia. ¿Cuánta razón tuviste al decirme que ojalá no fuera demasiado tarde cuando me diera cuenta? No, y todavía no es tarde. Así como, creo que tampoco lo es para ofrecerle mi amistad y todo mi apoyo. Por favor, doña Agustina, siéntase con toda la confianza de venir a platicar conmigo cuando lo necesite. Muchas gracias. Agradezco muchísimo tu ayuda. Bueno, ahora que vamos a ser amigas, ¿qué te parece si nos hablamos de tú?